detectar falacias y cometas. Por tanto, es fundamental para comprender estas bases de formación del sistema solar y el origen del agua y la materia orgánica de la Tierra, tener constancia de realmente cuáles son las fuentes de cada uno de estos que hoy en día podemos observar. Si se fijan, el proceso en sí consiste en que partículas de tamaño métrico van juntándose por diferentes procesos, algunas quedan apiladas entre sí y en algunas de ellas también tienen en cuenta que tienen carga eléctrica y también fuerzas de Van der Waals, que son capaces de ir apilando pequeñas partículas de tamaño micrométrico y formando agregados de baja consistencia, altamente porosos, que serían los primeros planetas. Hoy en día no observamos prácticamente ninguno de estos objetos, no nos resultan familiares. Estamos acostumbrados a hablar de planetas y de satélites. El hecho de que existieran en un principio pequeños objetos que formaron todos estos, pues nos viene un poco de sorpresa. Sin embargo, es una sorpresa realmente afortunada, porque estos pequeños objetos, que llamamos asteroides y cometas, preservan un rastro como si fueran auténticos fósiles de la creación del sistema solar, estos registros de los procesos que tienen lugar en los primeros tiempos. Y, por tanto, estos materiales han escapado los procesos de calentamiento, que llamamos metamorfismo, o procesos ígneos, a altas temperaturas y presiones que ocurren en los planetas. En nuestro sistema solar estamos acostumbrados a esta dualidad entre terrestres y gaseosos, y precisamente comprender los cuerpos menores, asteroides y cometas, nos puede dar pistas de si esto realmente es un patrón normal a esperar en otros sistemas planetarios. Sabemos de la existencia de más de 4.000 exoplanetas hoy en día y, por tanto, esto es una línea de investigación floreciente. Y afortunadamente, como les decía, hay millones de cometas y asteroides que vienen a preservar claves sobre las primeras etapas formativas del sistema solar. Este es un claro ejemplo. Aquí cometa Tempel 1 y el asteroide Eros. Básicamente, un cometa y un asteroide, si lo vemos finalmente, no se diferencian demasiado. Sin embargo, los cometas, a diferencia de los asteroides, que son rocas bastante homogéneas, aunque pueden sufrir, como pueden ver, cantidad de impactos a lo largo de su vida y, por tanto, la superficie puede estar repleta de un material que llamamos regolito, que son pequeños fragmentos de todos estos impactos de los materiales que han vuelto a la superficie por el campo que no ha dejado escapar los materiales. De la NASA impactásemos aquí justo en este donde marca esta flecha mayor en la parte inferior de la imagen del cometa Tempel, pues se produciría esto que ven aquí, que es la emisión de gran cantidad de gas producido por el impacto, y entre este material tendríamos gas de la sublimación de los hielos que hay en el interior. En general, los asteroides no poseen
superior a 150 metros, conocemos, perdón, alrededor de 160 de un diámetro superior al kilómetro, y los míos